¿Qué pasa, chavales? Soy Vini para aquí, estoy en un nuevo vídeo. Como veis, una nueva video reacción para el canal. Y os hago una pregunta: ¿qué pasaría si Huggy Wuggy entrase en combate con los personajes de Rainbow Friends? Pues en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a una animación espectacular donde esa cosa sucede. Huggy Wuggy va a entrar en el universo de Rainbow Friends y vamos a ver qué es lo que pasaría. Pero antes, chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla de este hermosísimo canal para que no os perdáis ninguno de mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque solo así, pues estaréis al tanto. Y además, si quieres que este canal no se muera, también compártelo con tus amigos para que no se muera este canal. También sígueme en mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch todos los días de lunes a viernes. Así que, ¿qué esperas para seguirme? Y por supuesto, te estaré avisando de cuando esté en directo por Twitter, por la comunidad de YouTube y por Discord. Y también muy importante es que os vayáis a la descripción del vídeo y al comentario fijado donde estará el link del vídeo original al que voy a reaccionar hoy. Para que vayáis a su canal, os suscribáis, le deis un like a su vídeo y por supuesto decidle que venís de mi parte y comentándole que siga haciendo este tipo de vídeos porque son una auténtica maravilla. Y dicho esto, ¿por qué no empezamos ya con la video reacción? Bien, ya estamos aquí, vamos a darle al play y vamos a disfrutar de esta animación espectacular. Vale, ahí está, Huggy Wuggy. Lo que no sé es cómo va a entrar al universo de Rainbow Friends, pero bueno, cómo no. Vale, se le ha caído un anillo, que es el anillo de Sonic, el típico anillo de Sonic donde te puede teletransportar a donde sea. Y vale, acaba de ser tepeado o teletransportado al universo de Rainbow Friends. Vale, Blue ya empieza atacando a Huggy Wuggy o Huggy Wuggy, o para la gente extraña, Huggy Wuggy. Vale, Huggy Wuggy dice, mira, chaval, te pego un puñetazo, efectivamente, y le acaba de quitar el ojo. El ojo se lo acaba de quitar, vale. Harper is... Vale, Green dice ¡stop! Vale, parece ser que Green es como el más fuerte, el más touch. ¡Ostras! Vale, no le ha dado un puñetazo, le ha dado un guantazo. ¡Oh, Dios! Vale, Mommy se acaba de enterar de lo que está ocurriendo. Ha venido por el portal. ¡Oh, Dios mío! Huggy lo conoce muy bien. Y va a haber una pelea entre Grimm y Mommy Longlegs. Vale, esquiva. Lo esquiva, vale. Bueno. Oh, la ha conseguido agarrar. Vale, sí, Mommy tienes problemas. Aunque Mommy Longlegs se cabrea, ¿eh? Está muy cabreada. A ver qué pasa. Vale, esto es lo que ha pasado porque Huggy ha entrado a este lugar. Los dos se tienen amarrados mutua. ¿Qué? Vale, acaba de pasar algo muy extraño. No me jodas. Vale. Vale, obviamente están empezando a potar. Ojo Bunzo, ¿eh? Ojo que Bunzo de Bunny se... ¿Qué hace ese durmiendo? Vale, le está molestando. Está molestando. Vale, se ha cabreado. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero Bunzo ha despertado. A ver. Vale, Orange se ha cabreado con Bunzo y ha empezado aquí una pelea entre Orange y Bunzo. Y todo porque le ha despertado. Vale, Bunzo tiene... está... tiene... ¿Bunzo tiene miedo de Orange o qué está pasando? No entiendo muy bien. Vale, Bunzo es muy rápido. Vale, bien, no, sigue estando bien. Vale, Bunzo no es un cagueta. Bunzo es más listo de lo que parecía. Vale, Orange tiene pinta de dinosaurio. Ojito, cuidado, ojo. Y a dormir. Vale. Que se me... si le canta una canción para que se duerma. Vale, bien. Ojo que Kissimissi va a ser raptada por Purple y Huggy Wuggy. O sea, siguen, están en el universo todavía. Y Purple parece ser que va a destrozar a Kissimissi.
¿Qué va a hacer Huggy Wuggy? ¿Llegará a tiempo? Si eres tú misma, vale. Ojito que Purple te va a hacer cositas. Ojo que Purple te va a hacer cositas, Huggy Wuggy. Perdón, Kissimissi, corre de ahí. Corre de ahí, por favor. Corre, Kissimissi, pero ¿quién hay detrás? Huggy Wuggy para rescatar. Aquí sí, Missy, por favor, rescátala. Muere, el otro está ya, va, lo va a matar. Vale, uno huye del otro y el otro huye del otro. Vale, vale, vale. What? Ojo al impostor, Vale, ahora los tres huyen del impostor. Vale, se acaba de mezclar aquí varios universos. Vale. Y aquí está Daddy Longlegs. ¿Dónde está Mommy Longlegs? Pues está haciendo cositas con... con Grimm. Vale, el... esto... esto ya se está saliendo de madre, Sí, Daddy Longlegs te ha visto como... no le estaba siendo realmente fiel. Vale, lo quita. Ojito, ojito, ojito. Vale, ojo que Green no se adrementa, no, bueno, me acabo de inventar esa palabra, pido perdón. Ojito el puñetazo que se ha llevado Green. Dios. Una batalla campal. Red está tan tranquilo viendo por las cámaras lo que está ocurriendo. Y no está haciendo nada. Bueno, ahora sí, de repente. Y va a hacer algo Red. Bueno, cada universo se está... Ok, vale. Sí, le está explicando lo que está, lo que ha pasado. ¿Pero qué? ¿Y qué? Vale, ellos vuelven a su... Vale, ya parece que iban a volver a su lugar, a su dimensión. Pero han dicho estos, venga, crack, no. Y claro, ellos pues dicen, pues... pues nada, a pelear. Vale, el universo... Vale, Daddy Longlegs quiere sacarlos de ahí, no quiere peleas. Pero claro, Red y los demás pues están en su contra. Daddy Longlegs, qué mac... No, tío. Pero Red, vete a la mierda, hombre. Que no han hecho nada. What? Ojito, cuidado, Claro, han entrado al universo de... de Poppy Playtime. Y la han liado parda. Porque se viene Bugsy Boo. Y Bugsy Boo no es que sea uno cualquiera, pero bueno. En fin. Está ahí Blue, están todos que han entrado. Y claro. Sí, sí, vosotros reiros mucho, pero aquí viene el original que te va a comer la... No, iba a comerle la cabeza, pero ha decidido comerle el torso. Vale, uno ha caído ya. Bueno, Red también ha caído. Está Yellow y Blue. Yellow y Blue son los que quedan. Pero Mommy Longlegs va a comerse a Blue. Y solo queda Yellow. Ha entrado al tren, pero ahí está Bugsy Boo esperándolo para acabar con Yellow. Madre mía, da bastante miedo, o sea, esta animación está tan bien hecha, lo han hecho tan terrorífico que... qué de locos, el miedo que dan. Pero bueno, ahora se están riendo, ahí está... Poppy Playtime. Se cabrea por alguna extraña razón, Yellow. Vale, han vuelto a su estado normal, a su estado físico original. Se está riendo, pero de repente Red aparece. Aparecen todos de nuevo. Ahí está Poppy Playtime. Que ya, pues bueno, es la líder de todo, ¿no? Ya que su nombre, es el videojuego que contiene su nombre. Ahí está Bugsy Boo. Vale, nadie quiere enfrentarse a Bugsy Boo. Normal, pues nada, te va a tocar a ti, Red. Bueno, espérate. Vale. Lo peor que puedes hacer es apretar la palanca para que salga.
No ha pasado nada. No, 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 no. No ha pasado nada por ahora. Dirá, qué rico cráneo, ¿no? Qué rico cabezón que tienen. Espérate que a lo mejor es la... Ah, no, no era la intención de red. Vale, yo creía que era una trampa. Madre mía, que Buxy Boo tiene un nuevo aperitivo. Todos corren como... Es que ¿para qué os metéis en la boca del lobo? Es que hay que ser tonto. Se iban a ir tranquilos, se iban a ir. Y por tontos, estúpidos... Vale, acaba de besar a Bubsy Boo, Pink. Y así es como acaba esto. Sinceramente me he quedado con ganas de ver más porque ha terminado justo cuando aparecía Pink, que parecía que iban a morir todos los de Rainbow Friends por Bubsy Boo, pero no, ha aparecido ahí y le ha dado un beso. O sea, no entiendo muy bien, no entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido ahí, pero el caso es que el vídeo terminará y continuará más adelante, así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que si ha sido así, suscríbete y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque solo así sabré que estáis apoyando mi canal y, por supuesto, para apoyarlo al 100% y para que mi canal no se muera, compártelo con tus amigos para que también se suscriban. Sígueme en mis redes sociales, tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch de lunes a viernes, o sea, todos los días de lunes a viernes. Así que sígueme y yo os avisaré igualmente cuando esté en directo por Twitter, por la comunidad de YouTube y por Discord. Y en la descripción del vídeo y en el comentario fijado estará el link del vídeo original al que he reaccionado hoy para que vayáis a ese vídeo, os suscribáis al canal, le dejéis un comentario que venís de mi parte diciéndole que siga haciendo este tipo de vídeos porque son una obra de arte, también dejarle un like y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón y hasta la próxima, chavales.